Estamos en comunicación con nuestro querido doctor Héctor Frisby. Ya estaba yo haciendo aquí la consulta particular, pero le digo, ya ando igual que el año pasado, mi doc, pero decíamos hace rato con estas medidas que se anunciaban para la calidad del aire, que pues también mucho tiene que ver con la calidad del aire que respiramos. ¿Tú cómo ves, mi doc? Tantito y tantito, bienvenido. Muy buenos días a todos. Fíjate, Jorge, que la contaminación ambiental te puede causar un problema agudo, pero más bien un problema no relacionado con infecciones. Esa es la primera opción. Y la segunda, la exposición crónica a contaminantes, desde luego te produce una enfermedad pulmonar que se conoce como neumoconiosis, que puede ser el depósito de partículas de carbón en el pulmón. Pero enfermedades como las que tú tienes están más bien relacionadas, como te lo decía, al estilo de vida, al no practicar ejercicio, al no. Ups. Y bueno, pues eso es imperdonable. En una ciudad como la Ciudad de México, la parte dietética del fortalecimiento del sistema inmune, hay que comer frutas, de preferencia una o dos frutas, no más de dos frutas, porque las frutas contienen mucho azúcar, Sí, al claro. día, de preferencia cítricos, realizar actividad física 30 o 40 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, y esto mantiene el sistema inmune activado, despierto. El problema es que nos vamos metiendo en una dinámica de sedentarismo que nos ayuda a estar deprimiendo el sistema inmunológico. Hay desde luego ahí suplementos alimenticios que pues, se puede tomar magnesio, zinc, un montón de cosas que te recomiendan, pero la verdad es que si no haces ejercicio, si no tienes un estilo de vida saludable, si fumas, si tomas alcohol en grandes cantidades, si estás pasado de peso, si tomas vitaminas, lo único que estás haciendo es que estás haciendo una orina muy cara y muy cargada de vitaminas porque no te está sirviendo de nada. Tu cuerpo va a eliminar todo, entonces, bueno, lo único que haces es hacer más rica tu orina en nutrientes, pero tu cuerpo no recibe ningún beneficio. Qué barbaridad, mi doc. Pues así está la situación aquí. Estamos entre los malos hábitos, la mala calidad del aire y pues todo tratando de sobrevivir de la mejor manera. Pero bueno, la Así es. consulta de hoy, en seguimiento al tema de la semana anterior, hoy nos va a hablar el doctor del cáncer de colon y la colonoscopía, también imagino el procedimiento Fíjate, para Jorge, detectar que esto, ¿no? bueno, los médicos estamos obligados a estar revisando la información que va saliendo y estamos suscritos a revistas que nos hablan de medicina y de los nuevos hallazgos, de las rutas que Las van siguiendo las actualizaciones, claro. enfermedades respecto a las poblaciones. La mayoría de la información que se publica es en países como Estados Unidos. Sin embargo, la conducta de las enfermedades es muy similar y lo más probable es que los avances tecnológicos lleguen a países como México entre 10 y 15 años después de lo que llegan aquí. Sin embargo, Oops. las enfermedades tienen una velocidad mucho más acelerada porque las sociedades se mueven de manera muy similar. Cuando algo se pone de moda aquí en Estados Unidos, a mí me llama mucho la atención porque no se tarda más de 3 o 6 meses en estar de moda en México, porque la gente que tiene la oportunidad de venir a Estados Unidos por cuestiones de turismo o por cuestiones de trabajo, adopta esas modas, las lleva a otros países como México, y entonces la gente por sentirse más avanzada, por sentirse más progresista, adopta esas medidas como la moda hipster o todo este tipo de cosas, llegan 3 o 6 meses después a México. A veces los hábitos de vida, los estilos de vida se acompañan de enfermedades y las enfermedades se presentan igual de 3 a 6 meses después de que se instalan en países como Estados Unidos o Alemania o países avanzados. Sin embargo, los avances tecnológicos para atender estas enfermedades se tardan entre 10 y 15 años. Por lo tanto, es muy costoso para países en desarrollo adoptar esos estilos de vida. Y uno de esos estilos de vida es el comer más y estar con sobrepeso. A mí, yo me acuerdo hace 10 o 15 años la gente empezaba a ir a Disneylandia o a estos sitios de vacaciones y regresaban platicando que les llamaba la atención los gordos de Estados Unidos. Decían, no, es que los gordos de Estados Unidos son como de circo, o sea, son unas cosas inmensas. Bueno, pues ahora México ya es el país que tiene el lugar número uno en obesidad, tanto infantil como en adultos en el mundo. O sea, ya México modificó, ya somos un país que está peleándose entre la desnutrición y la pobreza extrema y la obesidad extrema, y eso es muy triste. Y el tema de hoy no está alejado de ello. Más o menos en Así, los años doctor. 70, a finales de los 70, principios de los 80, se institucionalizó como una medida de medicina preventiva
hacerse una colonoscopía cada 10 años a partir de los 50 años. La colonoscopía o colonoscopia, dependiendo cómo lo puedan decir, las dos formas están aceptadas por la Real Academia, es introducir una cámara a través del recto. El paciente está anestesiado, está dormido, se introduce una cámara en el recto, se prepara al paciente, se le da un laxante para que el intestino grueso esté limpio y se pueda meter la cámara y observar, y se hace un análisis visual objetivo por parte de un gastroenterólogo o un endoscopista para ver cómo está la mucosa del intestino grueso. Hay lesiones que son características del intestino grueso que le avisan a quien está realizando el examen que ahí puede haber un posible foco de malignidad. Se toma una biopsia, se manda a analizar y ya se hace el seguimiento que corresponda dependiendo del resultado de patología. Eso se institucionalizó al final de los 70s, principios de los 80s, porque una de las causas principales de muerte era el cáncer de colon, y es un cáncer, como muchos otros, que es un cáncer silente, que no da signos o síntomas, sino hasta etapas muy avanzadas. Entonces, así se podía hacer diagnóstico. Afortunadamente, se empezó a disminuir la frecuencia de gente muriendo de cáncer de colon, no la frecuencia del diagnóstico de lesiones premalignas. Se hacían diagnósticos de adenomas que podrían ser formadores de cáncer en un periodo de 5 a 10 años, y es por eso que la colonoscopía se hace cada 10 años, porque si vemos un colon limpio hoy, estamos seguros que en 10 años ese cáncer no va a avanzar. Los únicos pacientes que tienen que hacerse la colonoscopía más temprano son pacientes que tengan en línea directa familiares como padres, hermanos, tías, tíos que hayan tenido cáncer de colon antes de los 50 años, lo cual es muy raro. En la semana antepasada salió un artículo. Desafortunadamente estamos empezando a ver casos de cáncer de colon en personas, en los millennials, la gente que nació a finales de los 80s y 2000, estamos empezando a ver casos de cáncer de colon en gente menor de 50 años, en pacientes de 40 años. Y las razones son varias. Están bien identificados los potenciales posibles factores de riesgo, y estos son el sobrepeso o la obesidad. El segundo es comer carnes procesadas como jamones, salchichas, salamis. Esto está demostrado que este tipo de alimentos, si se consumen regularmente, por lo menos 3 veces a la semana, esto incrementa de manera muy importante no solo el riesgo de cáncer de colon, sino también cáncer gástrico. Todos los alimentos ahumados también producen una gran cantidad de riesgo. El consumir alcohol de manera frecuente y de manera abundante, si se toman una copa de alcohol, una copa de vino con la cena, ese no es problema. El problema es ya gente que bebe más. Una disminución importante en la actividad física también produce un menor movimiento del intestino grueso, lo cual hace que todas las posibles sustancias carcinogénicas que se encuentren en los alimentos como preservadores de alimentos y este tipo de sustancias, los nitritos y todas estas sustancias que están perfectamente identificadas, se estacionan en el intestino y entonces están en contacto un tiempo mayor con la mucosa del intestino, y eso hace que la estructura de las células pueda cambiar y se convierta en cáncer. También otro factor de riesgo que está identificado es una dieta baja en fibra. Cuando nosotros comemos menos fibra, eso hace que nosotros tengamos un menor movimiento del intestino, que se exponga durante mayor tiempo a sustancias carcinogénicas, y eso aumente la frecuencia de cáncer. Y el último factor, que bueno, pues ya ese todos lo sabemos, que no se asocia solamente con cáncer de colon, que es el factor que por sí mismo, eliminándolo, reduce los riesgos de muchísimas enfermedades, que es el tabaco. El disminuir la exposición al tabaco, eso disminuye la frecuencia no solo de cáncer de colon, sino de muchísimas enfermedades. Es muy importante que la gente entienda que hay sustancias que al ponerse en contacto con el organismo incrementan el riesgo de cáncer. Tú te has de acordar, Jorge, y también Enrique se ha de acordar, y algunos de quienes nos escuchan, por ejemplo Rolando, se ha de acordar que cuando éramos jóvenes existía papel de baño de colores. No sé si se acuerdan. Uh-huh. Y hoy, si van al súper, encuentran papel de baño y todo es blanco. Y la razón de esto es porque los colorantes que le ponían al papel de baño causaban cáncer de recto. Sí, y eso sí se descubrió con el paso del tiempo. Es cierto. Entonces, no, la exposición... Ni cuenta me di cuando desaparecieron. Incrementa el riesgo de muchas enfermedades. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Claro que sí, doctor. Principalmente sí. Los colorantes del espectro rojo y los colorantes del espectro amarillo, que son con los que tiñen papel de baño y alimentos,
incrementaban el cáncer de recto. Y es por eso que ya no existe papel de baño de colores, ya solamente es blanco, para evitar este tipo de riesgos. La interacción entre la tendencia a desarrollar cáncer, esto se llama interacción epigenética. Así es, ese es el nombre así muy sofisticado de la interacción. Pero algunos de nosotros tenemos tendencia a desarrollar ciertos cánceres, y si nos exponemos a los factores de riesgo, lo vamos a desarrollar. Hay otras personas que no tienen esa tendencia epigenética, no tienen esa tendencia a desarrollar cáncer, se exponen de manera igual a esos factores de riesgo, a esos contaminantes o a esos químicos, y nunca van a desarrollar cáncer porque su cuerpo no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces hay que disminuir el sobrepeso, hay que hacer ejercicio, hay que evitar desde luego el sedentarismo, y hay que incrementar el consumo de fibra en nuestra dieta. Eso es muy importante. Los alimentos más agresivos que ocasionan cáncer de colon son los carbohidratos con alto índice glicémico. Eso lo pueden checar en las tarjetas nutricionales de los alimentos. ¿Cuál es el índice glicémico de los alimentos? Se recomienda que sea menor de 30. Alimentos ricos en grasa, desde luego. Hay que evitar los alimentos que tengan poca fibra, que solo sean grasa, masa, pasta. Sí. Y esto, hubo un experimento también que se hizo ya hace como 15 años. Se tomaban personas y se les daba una dieta baja en fibra y alta en grasas y en carbohidratos complejos como pan, harinas, tamales, torta de tamal. No creo que les dieran torta de tamal porque el estudio fue en Europa, pero les daban algo similar. Y se dieron cuenta que tomando biopsias de la mucosa del colon, bastaban dos semanas con esa dieta para que la mucosa empezara a sufrir cambios que pudieran con el tiempo generar algún otro problema mucho más serio. Entonces es muy importante que la gente, desde luego, se haga una colonoscopia a partir de los 50 años, cada 10 años. Eso lo ofertan en los servicios públicos de salud en México o en la medicina privada, como se los decía la vez pasada. Tal vez valga la pena que, si se dan cuenta que los servicios de salud no son buenos en su área, bueno, pues que ahorren un poco y que vayan a un médico una vez al año, se lo regalen, es un regalo de vida. Y que, bueno, pues desde luego sigo recomendando que no tengan una vida sedentaria, desde luego que no fumen, que beban alcohol con moderación, que tengan una dieta rica en fibra y que tomen muchísima agua, porque esto favorece el movimiento del intestino. Oiga, amigo, aprovechante, hace unos días precisamente estaba comentando con una persona una cierta moda que se está dando mucho, que es se promueve como la limpieza intestinal a través de enemas o lavados intestinales como una manera de bajar de peso y también de combatir precisamente el estreñimiento, y además bajar de peso limpiando los intestinos, obviamente mediante estos procedimientos de enemas. Hay algunas incluso recetas caseras para hacer un propio enema en casa utilizando agua destilada o incluso café, fíjate, o sea, hemos estado viendo tantas estas cosas que desde luego no creo que sean muy recomendables, doctor, o sí influirá, no, o ayudará. El intestino grueso, no hay ningún riesgo de que el intestino grueso, todos los enemas se realizan en el intestino grueso, el enema nunca llega al intestino delgado. Si algo se llega a meter al intestino delgado, esto te va a causar una apendicitis o una enteritis, y esto es una urgencia quirúrgica y hay que irse al hospital habitualmente. Lo que van a hacer estos enemas es que van a incrementar la función del colon. El colon, la única función que tiene es consolidar las evacuaciones y hacerlas pastosas. El colon no tiene funciones de absorción, en el colon no se absorbe nada. Entonces, eso de que te limpian el colon y te purifican, pues la verdad es que no, sí se siente uno un poco mejor, probablemente, digo, yo nunca me lo he hecho, digo, he tomado los laxantes para realizar la colonoscopia, y claro, cuando no tienes alimento en el colon, mira, si tú pusieras en una báscula las evacuaciones, el excremento, cerca del 80% de la evacuación son bacterias muertas. Son puras bacterias muertas, porque el colon está habitado por bacterias que deben estar ahí. Claro. Porque son bacterias que realizan un trabajo específico. Si tú quitas todas las bacterias del intestino grueso, entonces vas a favorecer específicamente el crecimiento de una bacteria.
y esa bacteria te puede matar. Esa bacteria causa una diarrea, que es la diarrea que da en los hospitales, porque los antibióticos matan todas las bacterias, sí, que debería haber en agarran parejo. Son las bacterias que matan de diarrea a los adultos mayores que están aquí en los nursing homes o en las casas de retiro. Ajá. Entonces, es muy importante que no se hagan estos lavados. Nadie necesita purificarse. La purificación entra por la boca. Si ustedes tienen una dieta normal, beben una cantidad suficiente de agua, no tienen que estarse exponiendo a este tipo de tratamientos. Mira, como yo se los decía, incluso cuando yo era residente en el hospital y tenía mis residentes a los cuales les enseñaba, ahora que estuve en México me encontré con algunos de ellos y me decían que se acuerdan mucho de una frase que yo les decía, que siempre les explicaba, que el beneficio entra por la boca. Y nosotros recomendábamos mucho, por ejemplo, hacer baños de asiento, y la gente me preguntaba, oiga, si me doy baños de asiento, ¿le puedo poner vinagre, sal, ya no sé cuántas cosas le ponen a los baños de asiento? Y yo le decía, mire, si usted se quiere aderezar el baño de asiento, lo puede hacer, pero lo que le sirve es el agua tibia. Uh-huh. Si usted pone simplemente agua tibia y hace baños de asiento, las hemorroides van a disminuir. Entonces, hay muchas ideas populares que no, sí, tienen un sustento. Y esto de las limpiezas del, sí, colon... lavativas, luego, como le llamaban, ¿no, doctor? Las lavativas. Enemas o lavativas, claro. Todo esto va a tener una muy buena cantidad de clientes, porque ahorita ustedes pueden hacer una encuesta ahí en el estudio. ¿Cuántos de ustedes tienen una dieta sana? ¿Cuántos de ustedes no sienten que les duele el estómago, que están llenos de gases, que están expulsando gases, que huelen muy feo, que no tuvieron tiempo de comer una fruta, que no han tomado agua en todo el día? Ustedes hagan una encuesta y prácticamente todos los que están ahí lo hacen, porque el estilo de vida acelerado nos lleva, sí, a no tener una dieta y un estilo de vida saludable. Por lo tanto, buscamos una solución mágica y vemos que alguien nos va a poner agua tibia y que le van a poner minerales y proteínas y todo eso. Uh-huh. Entonces, esos puros cuentos, porque el colon no absorbe nada. Lo único que incrementa es el riesgo de tener una infección intestinal y que nos dé una diarrea por una bacteria que normalmente vive ahí, pero si nosotros matamos todas las bacterias buenas, esta bacteria va a crecer de manera más importante. Excelente, doctor. Entonces, totalmente, pues un mito, como hay tantos, ¿no? Este de realizarse lavativas que nos vayan a ayudar, digo, lo mejor siempre para el estreñimiento, pues también es la misma dieta a base de fibra, reducir precisamente las carnes rojas, todo lo que nos estás diciendo que precisamente beneficia al intestino, al colon, a todo nuestro aparato digestivo, es más que nada lo que nos va a ayudar, más que estas creencias de hacernos lavativas y de prepararlas con esto y el otro, ¿no? Las aguas, los baños de asiento, y más es muy que nada los hábitos y lo que entra por la boca, bien dicen, somos lo que comemos, ¿no? Los casos de viejitos que se mueran, o sea, personas mayores de 55, 60 años, ya no, o sea, jóvenes todavía, no es tan poco frecuente que les dé una infección. La bacteria esta que nosotros le tenemos muchísimo miedo, se conoce aquí en Estados Unidos como C. diff o Clostridium difficile. Ese es el nombre de la bacteria, Clostridium difficile. Y ese normalmente vive en el colon y ese es muy difícil de matar. Primero se mueren el resto de las bacterias y el Clostridium difficile causa una diarrea acuosa que no se puede controlar. Y lo malo es que, fíjate, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una diarrea por Clostridium difficile, que no responde al tratamiento, que es el metronidazol que se utiliza para la amibiasis, uh-huh, cuando el paciente no responde, fíjate, te voy a platicar, hay una cosa que seguramente muchos de ustedes no saben que existe, que se llama trasplante fecal. Lo que hacen es que toman el excremento de una persona que está sana, una persona que no tenga diarrea, ajá, lo ponen en una licuadora, lo mezclan, Dios hacen santo, un enema con excremento y se lo ponen al paciente por el recto para que ese excremento sano impregne de bacterias el colon nuevamente y ahora esas bacterias sean las, Dios, que maten el Clostridium difficile. Hay servicios en el hospital que la gente trabaja haciendo trasplante fecal, eso es algo que existe y se realiza en los hospitales. Y esos, claro, pacientes son principalmente pacientes que tienen problemas inmunológicos o pacientes que se han sometido a lavados intestinales de manera crónica. Claro. Entonces, les van a poner excremento sano
para que todas esas bacterias que están en el excremento, que tienen que estar, curen a ese paciente que se ha estado haciendo enemas. Entonces yo totalmente, es como cuando recomiendo que se hagan esos enemas. Es como cuando también nos desparasitamos, doctor, pues precisamente tenemos ciertos otras consecuencias, ¿no? Producto de la misma desparasitación que pues mata, como dices, al parejo, ¿no? A las bacterias que nos ayudan y a los parásitos eventualmente. Por eso también, ¿qué tan recomendable es esta desparasitación? Digo, sería todo otro tema para tratar contigo, pero ¿es cierto que hay que desparasitarse cada seis meses, tres meses, cuatro meses? La respuesta es muy sencilla, Jorge, no toma más de 30 segundos. No hay que desparasitarse, no hay que hacerse enemas, no hay que hacerse lavados. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico competente. Más bien hay que tener un estilo de vida que fortalezca nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico sabe barrer, sabe trapear y sabe limpiar lo que haya que limpiar en el cuerpo. Si no tenemos un estilo de vida saludable, aun cuando nos desparasitemos, nos hagamos lavados, nos hagamos una limpia, nos vayamos de rodillas a la villa, eso no nos va a ayudar. El estilo de vida saludable es lo que va a ayudar. Fíjate nada más aquí, Doc, buscando rápidamente aquí entre estas páginas que luego, ahora toda la gente también cree mucho lo que ve en internet, y no todo es realmente cierto, ni todo es realmente válido, ni bueno. Aquí estoy viendo una receta: enema de café. Se puede hacer un enema para lavado intestinal con café. Para hacerlo, hierve 2 cucharadas de café en 1 litro de agua. Apenas hierve, se apaga el fuego, luego se agrega 1 litro de agua fría. Se espera que la solución se enfríe y se cuela. Luego se aplica. Fíjate nada más, o sea, café por ahí mero, con lo que es irritante, me imagino. Las consecuencias que tendrías con esto, ¿no? Intoxicar de cafeína. La segunda vía de absorción más eficiente es el recto. Claro. La primera es la vía intravenosa. Es más, nosotros comparamos la absorción eficiente de los medicamentos cuando medimos la concentración de medicamento que dimos por la boca o inyectado intramuscular o en un parche o en alguna otra forma de administración o vía nasal, lo comparamos con la concentración que alcanza en la sangre. Entonces nosotros comparamos eso y entonces decimos, bueno, esta medicina tiene un índice de absorción muy eficiente. Después de la vía intravenosa, que es el estándar de oro, la vía rectal es la más eficiente. Por eso en casos importantes se utilizan medicamentos vía rectal. Los supositorios, ¿no? Se les quita la fiebre en 2 o 3 minutos cuando se les ponen supositorios para la fiebre. Es muy eficiente. Esto es muy peligroso, porque todas las sustancias que se pongan en un enema se absorben en el recto, no en el colon no absorbe, pero en el recto se absorben. Claro. Incluso fíjate que ahora, aquí en Estados Unidos, hace 2 o 3 años, se puso muy de moda, para no tener aliento alcohólico, la gente se ponía el alcohol por vía rectal. Valga. Se compraban unas botellas de suero, hacían su bebida en el suero, y se ponían una manguerita de enema y se la ponían por el recto, se absorbía el alcohol y se emborrachaban con una velocidad impresionante. Sí, pues, sí. Y obviamente pues no olían alcohol porque no habían tomado el alcohol, se absorbía y pasaba directamente a la sangre el alcohol. Eso es una locura, eso es algo que me atrevería a decir que es una aberración, es un acto casi suicida. Casi suicida, sí. La cafeína en concentraciones muy altas va a causar una taquicardia y un incremento en la demanda de oxígeno a nivel del corazón que causa un infarto y los pacientes se pueden morir. Entonces, totalmente es una locura hacer algo así, algo semejante. El problema está en que en internet pues no se asume ninguna responsabilidad al publicar burradas como esta, ¿no? Fíjate nada más, sí, ahora sí que nuevamente hacer precisamente este llamado de atención a que no se crea ni todo lo que le dice. Yo quedé sorprendido de esto que me platicaban, que ahora es una moda en clínicas, estas de belleza y todo, donde te hacen el supuesto lavado intestinal y te prometen que vas a bajar X número de kilos y que te vas a sentir mejor y que no sé qué. Y yo dije, no, esto seguramente es peligroso y debe de traer alguna consecuencia posterior. Por eso, aprovechando el tema de hoy, es que te lo consulto y desde luego, pues, no hay que hacer caso ni a todos estos temas comerciales de pseudodoctores o pseudoclínicas, ¿no?, que ofrecen este tipo de soluciones, que desde luego, pues, ¿cuántos casos hay de gente que muere desafortunadamente por este tipo de recomendaciones, doctor? Claro, o vienen a vernos ya que se están muriendo y entonces
nosotros somos malos médicos porque no los curamos, ¿verdad? Eso después es. De que hicieron una serie de burradas que los llevaron a la muerte, pero pues nos echen la culpa a nosotros, porque desde luego la comadre que se lo recomendó, pues no tiene ninguna... Mi comadre me quiere mucho, ella no me va a hacer daño. así es, doctor. Y todos esos tratamientos cosméticos que también son un tema muy delicado a tratar, pero pues muchísimas gracias nuevamente por iluminarnos en este tema y desde luego, ahora sí que la conclusión, como siempre, los mejores hábitos son lo que nos va a dar la mejor calidad de vida y una salud, sin duda, porque pues ahora sí que remitiéndonos a aquella simple frase, doctor, de que somos lo que comemos, es una realidad es un garbanzo de incontrovertible. Así es. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por esta participación tan ilustrativa. Que tengan un buen día y si tienen dudas, ya saben, se ponen en contacto en el Facebook o en Twitter y yo les contesto. Excelente, mi doctor. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo está la temperatura? ¿Ya está mejor por allá? Pues mira, ya estamos un poquitito menos mal. Menos hoy fríos. Amanecimos a 7 grados centígrados más o menos, lo cual ya para nosotros es bueno. ¿7 sobre cero? ¿Ya está sobre, sí, sobre cero? ¿No? Ah, no, sobre pues cero. Ya. No, pues ya estás, ya están en short por allá. Ya. Hoy que fui a dejar a mis hijos a la preparatoria, al high school, ya hay muchos muchachos y muchachas que ya van en minifalda y shorts y chanclas. Y fíjate nada más. Y aquí con esos 7 grados nos estamos congelando. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta Golden, Colorado. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Nos gracias, la próxima semana. Hasta luego. Un abrazote. Gracias, queridos amigos. ¿Qué le parece? Por eso no hay como consultar a los especialistas, a los médicos. Y desde luego, pues en la medida de lo posible, decimos, pues mantener los buenos hábitos, comer frutas y verduras y moderar los gustos, ¿no? Si nos gustan los taquitos de pastor, bueno, pues hay que comerlos, decía un médico también que me ayudó mucho con lo de la migraña. Dice, el problema no es lo que comemos, sino que si algo nos gusta, lo comemos en exceso. Si lo comemos de vez en cuando, pues igual el cuerpo lo puede procesar, ¿no? Pero si nos gustan los tacos de pastor, los comemos diario o cada tercer día, es obvio que algún día tendremos que dejarlos de comer por obligación, ¿no? O por cuestión de vida o muerte. Entonces, mejor moderar nuestro consumo para poder seguir dándonos ese gusto hasta tener una avanzada edad, si es que la alcanzamos, claro, en base a nuestros propios hábitos. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.